consumidora también de redes sociales, estamos abiertos a recibir información, a que la gente que se dedica a esas áreas nos brinden información, y hasta incluso desde un modo menos clásico, incluso puede ser más divertido, más relajado, pero el fin es informar, expresar, puede ser una problemática, puede ser una solución y comunicar. Bueno, primero, las redes sociales nos acercan y ahí, bueno, ustedes si quieren activar los micrófonos, no sé si tienen algún problema. Yo, la verdad que a mí no me molesta y por ahí está buenísimo si quieren participar también. Así se genera un espacio de diálogo también. Sí, sí, Norita. Chicos, pueden, o sea, tú puedes preguntar y ellos están ahí, ¿sí? Genial, genial, dale, buenísimo. Bueno, ustedes piensan que las redes sociales nos acercan. Perdón, mi gata maullando. Cuando vamos a hablar, digamos, el momento de pensar una información personal, una información o una experiencia, ¿a dónde recurrimos usualmente o dónde estamos acostumbrados a transmitir eso? Considero que son las redes sociales, principalmente, bueno, Instagram, que es a donde vamos a hacer foco nosotros. Y bueno, hoy por hoy, más que nada con esta situación de la pandemia y que estamos atravesando, incluso en este mismo caso que estamos teniendo una clase por este medio, por medio de una red virtual social, las redes son espacios de encuentro y que lo más importante es que permiten generar un vínculo y un puente entre el mundo científico, que usualmente era como un mundo, y suele ser todavía como un mundo lejano, intangible, más que nada para las personas que no nos dedicamos a eso, y se lo puede vincular con el resto de la sociedad, contribuyendo a la divulgación del conocimiento, que es algo sumamente importante, al pensamiento crítico, que creo que también como hacedores de ciencia, es una motivación, creería, y la reflexión en las personas. Yo acá les traje, bueno, perdón, voy a buscar acá, unos ejemplos que pueden ser, por ejemplo, El gato y la caja, que no sé si lo conocen, no sé si ya habían visto previamente, que es una página donde está ya hace un tiempo, que es, informan, postean artículos científicos, algunos quizás como súper complejos y como no tan fáciles del entendimiento público o social común, pero el resto están adaptados también a un espectador promedio que puede interpretar, digamos, e informarse e interesarse. Es como súper moderno. Después, bueno, igual les dejo yo todos los links de las páginas, pero les doy un pequeño vistazo acá como para que. Yo Ah. sigo en Facebook a Gatil acá. ¿Cómo? Yo lo sigo en Facebook. Sí, tiene Ah, página, ¿no? genial. Sí, tiene página, tiene Instagram y tiene artículos súper interesantes y es como, dentro de todos, creo que es como un espacio formal de comunicación que está buenísimo, pero por ahí puede ser un poquito más como formal. pero está buenísimo y si no lo conocían por ahí, quizás hay artículos que les súper interesan. Bueno, cuando interactuamos en redes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué consumimos? Creo que este es como el puntapié inicial para empezar a cuestionarnos y empezar, digamos, yo lo que quiero que les quede de este encuentro es como un proceso de reflexión de cómo trabajar de ahora en más, pensando en una posible documentación de sus tareas, ya sea tanto en un proceso de hipótesis, en un proceso de campo, de investigación, de resultados y, por supuesto, de difusión. Bueno, tenemos hoy por hoy un amplio abanico y creo que esa es la gran ventaja y
y que no podemos desperdiciar. Es como, quizás podemos desperdiciar algunos, pero algunos deberíamos utilizarlos. Por ejemplo, YouTube, bueno, acá en este caso también anoté películas o videoconferencias como referentes, programas vía streaming, TED Talks, también podemos tener podcasts, que si bien no es algo tan audiovisual, aunque lo hacen, es como un formato más de radio, que está buenísimo. Y en público general en redes, como dijeron recién, que bueno, seguían al gato y a la caja, al gato y la caja en Facebook, tenemos otro público al que podemos encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, que está buenísimo para generar contenido, Google, o Google Plus o Google Más, y Twitter. Norita, la pantalla no se ve expandida, digamos. Ahí está. Genial, gracias. Bueno, ventajas inmediatas que podemos tener en el momento de usar redes sociales. Primero está la facilidad de uso, la posibilidad de llegar a públicos masivos, la rapidez, la posibilidad de utilizarse en cualquier lugar y momento. La generación de un diálogo, de que hay un feedback entre el público y quien está presentando el contenido, que se puede lograr, quizás en un principio no es tan fácil, pero se puede lograr y es lo ideal. Y esto nos lleva a la simplificación del lenguaje, que es un proceso que estamos viviendo, de que hoy consumimos casi un 80% material gráfico o audiovisual, un contenido express del momento, la información que hasta se vuelva tangible de lo tan fácil comunicacionalmente presentada, digamos. Ustedes, chicos, ¿utilizan redes? ¿Cómo trabajan, digamos, con eso? ¿Las usan personalmente? ¿Alguna vez se habían planteado de presentar proyectos, investigaciones? Sí. Yo no, una vez creamos una página así para la difusión de la ciencia con compañera. ¿Quién está hablando? 150 likes. No, bueno, pero es, digamos, un acercamiento y ¿sabes el potencial que puede llegar a tener, digamos, una red social? Sí, porque se nos llegaron a viralizar un par de publicaciones y llegó a un gusto, digamos. Pueden encender su cámara, ¿no? Para que también Nora los conozca. No hay ningún problema. ustedes, Paul, Leonel, Flor. Hola. Hola, hola. Nosotros con Florencia en el cuatrimestre anterior cursamos una materia que se llama bioética y también como proyecto final de la materia, como cierre, nos hicieron hacer una investigación sobre algún tema y lo transmitíamos vía streaming por Facebook. Claro. Está buenísimo. Y el vía streaming también está bueno porque va generando otro tipo de público y hasta incluso si lo publicitas o lo promocionas antes. Bueno, perdón, mi gata, chicos, ahí. No pasa nada. Si se mete en medio de la cámara también, disculpe. Está buenísimo porque si uno anticipa, digamos, todo lo que es vía streaming, puede generar, un público ya más especializado, más interesado, y eso está buenísimo. Es como un proceso de reeducación del mismo consumidor y de la misma sociedad. Bueno, acá, a ver, vamos a continuar. Bueno, la investigación como creación, acá ya empezamos a entrar un poco en lo que es el proceso. El año pasado también yo les contaba al grupo que a mí lo que me llama la atención, digamos, de la ciencia es el poder de abstracción o la parte abstracta, creativa y expresiva que tiene la ciencia.
De hecho, en el mundo de la limnología, si ustedes empiezan a ver con más detalle o si ya quizás ya tienen como, están impregnados de eso, pueden encontrar un campo súper visual a su alrededor y súper comunicativo. La idea también de esto es pensar en una comunicación que sea concreta, pero que no sea tan explícita. Sino también trabajar otros aspectos, mostrar lo que no se ve, por ejemplo, es súper interesante ver, no sé, los detrás de escenas, por así decirles, de lo que son los procesos de investigación, el trabajo en el laboratorio, el trabajo de campo, que son momentos y situaciones que a un espectador que no tiene ni idea, como yo, por ejemplo, no tengo ni idea de ese mundo, nos atrae principalmente y podemos como empezar a agarrarle el gusto y empezar a seguir, a interesarnos. Y yo creo que la ventaja, digamos, del contenido científico, a diferencia de otros contenidos, es que están íntimamente ligados con la realidad que se atraviesa en muchos aspectos en el mundo, en la salud, en, no sé, muchos aspectos. Y es algo que nos interpela directamente. Entonces me parece que eso también es un factor positivo a la hora de comunicar y de empatizar con el receptor. Bueno, hablando de esta cuestión completamente expresiva y artística de las ciencias, tiene que surgir esta pregunta que es como el puntapié inicial de qué queremos, necesitamos, porque a veces surge de una necesidad de comunicar, expresar, porque no es lo mismo simplemente quizás informar y tirar un contenido de la información que expresar un proceso comunicacional. Ahí es donde va a entrar en juego toda la cuestión creativa en la expresión. Y esto que les mencionaba previamente, que la observación es un eje central que también es transversal tanto a la ciencia como al arte y al arte comunicacional. Es decir, que muchas cuestiones que nos presenta o se presentan en el mundo de la ciencia pueden ser bien utilizados en la difusión y en la generación de un contenido que sea atractivo, interactivo, entonces está bueno sacar como provecho de esas ventajas. Y acá es donde los invito a un proceso de cuestionamientos de ahora en más, de qué consumimos, qué es lo que nos atrae, qué elegimos, qué nos impacta más, una foto, un video, quizás sean ambas. Si nos atrae una foto, ¿qué elementos tiene esa foto que decimos, wow, me impactó, me quedé viéndola? Más allá de quizás cualidades técnicas, ¿qué es lo que compone esa foto? Y principalmente el contenido que consumimos, porque eso es algo que nos va definiendo en el modo también de comunicar. ¿Qué contenido consumimos? Y cómo se presenta el contenido que consumimos. Eso es algo sumamente importante a la hora de poder empezar a pensar cómo generar material para redes sociales. No sé si ustedes tienen referentes, si suelen consumir blogs, espacios de divulgación científica, artículos científicos y mi cuestionamiento sería, ¿a dónde los consumen usualmente? Perdón. No sé, eso, si quieren contarme un poco, quieren que charlemos sobre esos medios. Yo creo que una forma que está buena de transmitir, por lo menos los consumos, son los memes. Totalmente, es súper cierto eso. Y súper instantáneo y te sirve muchísima información todo el tiempo, el meme.
Y bueno, es quizás otra persona y propia a la transferencia. Una forma interesante de llegar a. Claro, y totalmente, por ahí quizás el meme también se puede pensar como un activador, podría decirse. Es decir, nosotros presentamos memes con un poco de información, pero viste que a veces el meme, y sí, no, a veces y casi siempre, es muy poca la información y de impacto. Entonces, quizás, no sé, haciendo ese tipo de contenido, empezamos a entusiasmar a la gente sobre determinada problemática. Entonces, por eso digo que, ¿cómo? No, no, que sí. Entonces, como que puede funcionar de ese modo, como un punto de atracción. Genial lo de los memes. No sé si por ahí alguno tiene TikTok o alguna vez usó TikTok. Les voy a mostrar, a ver. TikTok, no. Bueno, Yo no TikTok. tengo idea de TikTok, solo veo que mi hija le lo ve, digamos. Ese ya Claro. para mí. Pero bueno, otra generación. Totalmente, bueno, TikTok es una red que es como que cuando la empezás a conocer, empezás a TikTok. Ahí Lionel dice que él sí, con ese TikTok. Claro, buenísimo. De hecho, ya les voy a mostrar acá, separé algunos videitos que son como súper sencillos y lo que tiene TikTok es esa simplificación a la que estamos yendo, que lo vamos a agarrar más adelante, pero no es algo malo en el momento de interesar a la gente, porque quizás esto, por un meme, por un pequeño videíto súper concreto, atraes un público que quizás antes ni siquiera estaba predispuesto a informarse sobre ese tema. Bueno, esta es una frase que yo suelo como siempre insistir, en que todo, todo, absolutamente toda historia, todo hecho, todo acontecimiento puede ser contado si existe la motivación para contarlo y una emoción, porque en el momento que se suscita una emoción en el receptor o la persona que está del otro lado de la pantalla, es donde el proceso comunicacional tiene como su fin. Llega a generar una reflexión, llega a interpelar a la persona. Y eso es importante. La motivación, principalmente, es lo que nos va a hacer mover tanto en el interés profesional, desde ustedes, digamos, como investigadores, investigadoras, al hecho de querer comunicar determinada problemática, determinada situación. Bueno, y en un punto donde empezamos a ya de lleno en el proceso creativo y comunicacional, es esta hipótesis comunicacional nos lleva a pensar y a tener en cuenta que es lo que yo les propongo de ahora en más, es que empiecen a eso, a repensar, y en el momento que están trabajando, como quizás empezar a observar también otras cuestiones que a la hora de comunicar va a servir muchísimo. ¿Hacia dónde vamos? Estas previsiones y decisiones que se toman en un inicio, en una instancia inicial, previa, puede ser quizás antes de desarrollar un proyecto, en el mismo proceso también, nos va a ayudar primero a gestionar recursos en el caso que fueran necesarios, gestionar como todo un proyecto, no sé, buscar financiamiento, fondos, como que cuando ya se empieza a prever que se quiere comunicar algo, o que está esa necesidad de comunicar algo, se puede empezar a abrir muchas, muchas, muchas oportunidades a nivel comunicativo. Como contaban hace rato que se habían hecho una página y que comunicaban de ese modo o vía streaming,
quizás al armar una, al comunicar o contar vía streaming algo, y previamente está buenísimo quizás tener una red social en el cual se vaya anticipando, se vaya presentando un tema y generando un entusiasmo para el día del streaming, tener un público que no solamente consuma ese contenido, sino que también lo difunda, porque eso es lo súper importante de las redes sociales, que es una cadena reproductiva infinita, y que eso es lo que más llama la atención y que en situaciones tan importantes como el aspecto de investigación científica es importantísimo que se cuenten millones de cosas. Bueno, ¿con el qué queremos contar una vez que hayamos definido qué queremos contar? Puede ser un proceso largo, puede ser un proceso corto, puede ser una, no sé, simplemente un resultado, nada, una imagen de un momento. Es como el decidir puede ser tanto macro como micro. No es necesario siempre, como, no sé, plasmar un documental, un proyecto a largo plazo, sino que pueden ser instantes, así como si ustedes son usuarios de redes sociales como Instagram y uno sube una historia a sus redes sociales, eso ya es una decisión de querer contar algo, es una decisión de filmé este video, saqué esta foto y estoy comunicando algo hacia otra persona. Eso mismo llevado al ámbito científico. ¿Qué queremos generar? Es súper importante y es para mí como un pilar fundamental a la hora de decidir cómo vamos a elaborar la estética, el estilo de comunicar, porque quizás alguien quiere generar empatía desde la preocupación, desde la acción, o sea, como generar plantear una problemática y generar una empatía que busque la resolución de esa problemática. Ustedes piensen, no sé, se me ocurren como ejemplos, cómo plantea sus propuestas Greenpeace, cómo interpela al público Greenpeace, cómo interpela al público páginas de Playground, que es otra página. Como de información constante. Ustedes chicos, cuando quieran hablar, díganme, y a mí me encanta que también se genere este espacio de diálogo, y que si tienen Es como que siempre apelan a las publicaciones de Greenpeace, como que va mucho a la emoción, digamos, a que le den la totalmente. atención. Claro, totalmente, incluso en esta cuestión de empatizar, pero desde la emoción de tocar una fibra interna que decís, si no hago algo, si no voy a la acción que me están convocando, el mundo se desintegra, ya, y es como esa inmediata, y cumple su objetivo. Entonces, quizás... Por eso es como que se comparte más, digamos. Porque vos podés poner, no sé, una información, por ejemplo, de Greenpeace, no sé, se desmontan 200.000 hectáreas al año, por ejemplo, por decir Sí, así. Si vos la presentás mucho más emotiva esa información, se comparte muchísimo, muchísimo más. totalmente, y porque Es también, inevitable. claro, y es infinita, es como es lo que planteaba hace rato, es una cadena infinita de comunicación y de reflexión y de convocatoria hacia otras personas. Esa es una opción, por ejemplo. Otra puede ser, volviendo y retomando el ejemplo de los memes, otra opción es la información desde la información llana. Yo te voy a comunicar este contenido de este modo y que te sea entretenido, llevadero, que te pueda causar gracia, que también genera mucho público porque... Es como, y esto es, me parece algo importante para que comiencen como a verlo desde ese lado,
Es como volver o bajar a la ciencia a que todos lo podemos consumir, a como algo que es accesible a todas las personas, ese conocimiento. Quizás, obviamente, algunas personas se interesen más, otras menos, pero es volver público ese conocimiento. Obviamente, las personas que están encargadas, los científicos y científicas, van a realizar su quehacer, sus tareas y obviamente demandan otras cuestiones que no son de tan público acceso y conocimiento porque es súper especializado, es como que eso no se pone en duda. Sí me parece importante el acercar esa información tan valiosa. Para conocer, para saber, para darle la importancia que merecen las ciencias, hasta incluso pensándolo ya desde un lado a futuro, si uno quiere conseguir, yo siempre pienso en procesos de investigación que demandan quizás un presupuesto más alto y vos necesitás generar nada, un proyecto consistente y buscar fomentos, subsidios. Aplicar a becas, todo el proceso de comunicación. ¿Qué queremos contar y qué queremos generar es esencial para que la persona que está detrás de esa pantalla, detrás de que agarre un paper, algo diga, listo, esto lo quiero, lo consumo y decido aplicarlo en mi vida, decido prestarle mi atención? Es como súper importante. Una vez que tenemos ese paso, es a quién va. Y en este a quién vamos a pensar en el público que vamos, al cual queremos hablarle, tanto en un rango etario, si es un público adulto, por ejemplo, si es un público joven. Y ahí va a radicar la diferencia comunicacional. Hoy por hoy. Quizás no es lo mismo comunicar a una persona de 60 años con la estructura clásica de una persona de 60 años. Siempre vamos a recurrir como a estereotipos, que es como lo más fácil para medir hacia dónde apuntar. Hay y muchas excepciones. Y por otro lado, no es lo mismo comunicarle a una persona de 15 y ya a una de 20 es algo muy distinto. Entonces, está buenísimo tener conciencia y tomar la decisión de a quién le vamos a comunicar. Eso, una vez tomada esa decisión, nos va a traer otras cuestiones, que es por dónde lo vamos a comunicar. En este caso, nosotros con Nelly hablábamos y queríamos hacer hincapié en Instagram, Facebook, que son como las redes sociales que por ahí más utilizamos cotidianamente. Pero, sin embargo, puede ser también esto una invitación a que quizás ese programa vía streaming continúe, se transforme, generar podcasts, generar un canal de YouTube, generar una página, un canal de TikTok donde se suba contenido. Es como una invitación a que vean el amplio abanico y la posibilidad inmensa que existe y la responsabilidad que existe y conlleva el comunicar y el comunicar desde la ciencia. Una vez definido el por dónde lo vamos a comunicar, por qué medio lo vamos a comunicar, vamos a hablar del cómo. El cómo engloba un montón de cosas. Que son súper esenciales, como por ejemplo, por un lado está la decisión estética, la decisión creativa, volviendo a los ejemplos de Greenpeace y una página de memes, no es lo mismo la estética que va a llevar la página de Greenpeace que un meme, una página más distendida que busca generar un pasatiempos informativo. A otra que busca una acción, porque esa es una diferencia muy grande. Interpelar a la persona para que actúe e interpelar a la persona para que consuma, se informe,
Y quizás así empiece a involucrarse paulatinamente en los procesos científicos de investigación. Dentro del cómo también vamos a definir formatos, que eso lo vamos a ver con más detalle después, porque eso lleva un poquito más de tiempo. Pero la cuestión de que no es lo mismo subir a una historia que subir a un posteo común de Instagram, que subir a YouTube, que subir a Facebook. Son plataformas distintas y también el cómo en esas distintas plataformas es en el tiempo de consumo. En Facebook quizás puedo detenerme tanto tiempo viendo una información, un posteo, una noticia, un video. En Instagram quizás un poquito menos. En TikTok es hiper rápido el consumo y tengo que tener, no sé, los 3 primeros segundos me tienen que captar para que yo decida quedarme a ver ese video. Y es toda una, digamos, un desafío el generar el generar la captación de atención de una persona. Y acá es de nuevo donde les digo y los invito a que ahora cuando agarren sus redes sociales, piensen qué están viendo, por qué, qué quiso contar esa persona de la que están viendo, obviamente hablando quizás de personas que tienen o influencia o páginas de divulgación científica. Que piensen estos cuestionamientos y vean cómo los resuelven y cómo los desarrollan. Creo que ver es como el mejor conductor para poder llegar a la comunicación audiovisual o gráfica en redes sociales. Bueno, y retomando esto, me parece que bueno, como todo, evolucionamos, nos complejizamos, nos simplificamos y nos vamos transformando constantemente. Con ello, el lenguaje, los usos, los medios, todo, absolutamente todo se transforma y evoluciona. Hoy por hoy, nos estamos volviendo seres súper virtuales, socialmente virtual. Primero, en una instancia y más en este año, obviamente por una demanda súper ajena y fuerte a nosotros, que es esto, toda esta situación de pandemia, que nos permite también explorar y sacarle los tabúes a la virtualidad, que eso me parece algo sumamente importante, porque la virtualidad por ahí está mal vista y tiene muchas ventajas, muchísimas. Hay que aprovecharlas, usarlas y ser responsables con esos usos. Nos estamos convirtiendo en seres sumamente gráficos e hiper audiovisuales. Hoy por hoy consumimos o elegimos consumir casi todo en un video, hablando en términos generales para que ustedes se pongan a reflexionar que, insisto, esa es como a lo que los quiero invitar a un proceso de reflexión para poder construir un mensaje genuino y poder comunicar, expresar e informar. Que si pensamos desde películas, series, las redes sociales, noticias, ahí es donde quiero mostrarle unos pequeños ejemplos que realmente todo se volvió en una era súper audiovisual. Y a la vez vivimos un proceso de simplificación, donde el contenido tiene que ser concreto, conciso. Y en ese proceso nos tiene que interpelar. Entonces, es también un ejercicio ir conociéndose como comunicador o comunicadora. E ir conociendo al público al que está apuntando. Por ejemplo, yo le quiero mostrar acá, unos segunditos, ¿dónde estamos? Acá. No sé si, a ver. Lo bueno es que llegan a todos los que lo ven.
Totalmente, o sea, y hoy por hoy ahí es donde quiero apuntar que es algo que es de un diario de acá de Jujuy. ¿Ahí ustedes escuchan bien? Señora. Sí, perfecto. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo. Es de un diario de acá de Jujuy, Somos Jujuy, que me pareció súper interesante el modo en el que está abordando noticias rápidas. Súper como accesibles, y ahí a donde Leonel, si no me equivoco, Leonel. comentó, sí, que llega a todas las edades, es un diario que de un modo súper moderno comunica a una persona de 60, 80 años a una persona de 15, 10, y esta es la estrategia. A ver, yo les quiero mostrar por acá, que son estos Insta News, lo llaman ellos. Y por ejemplo, acá, bueno, el contenido obviamente es como súper diverso, pero por ejemplo acá hablan sobre esta información. ¿Ustedes escuchan ahí si yo comparto así el audio? Sí, se escucha, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿pudieron verlo bien? ¿Escuchar? Sí, medio con retardo, pero como tenía los subtítulos, Genial. entiendo Bueno, de todo. todos modos, se los comparto, no hay problema. Pero ahí tenemos el claro ejemplo de dos tipos de comunicaciones. Algo súper moderno, que es como lo encara la periodista, y la comunicación del médico, del área de la ciencia, que encima calculo que al ser alguien más grande también es como más formal, desde el ámbito en el que se está presentando, por supuesto. Entonces, en ese pequeño videíto que dura, creo que 30 segundos, no, bueno, este es un poquito más largo, un minuto, pero se hizo súper corto y combina información súper dura y una información que te va llevando. Y quizás, que esto es lo que planteo porque surgió el año pasado, me acuerdo con los chicos, era la problemática de que algo de divulgación científica no se podía como expresar de un modo tan corto, tan breve. Pero quizás eso es un puntapié, un paso inicial. Quizás yo ahora entro y busco sobre el omega 3 y me puedo hasta incluso interesar en el omega 3, buscar artículos científicos. Es como que invita a la persona algo que quizás antes ni siquiera tenía la posibilidad, lo había imaginado. Entonces, creo que eso como, pienso que es la importancia del comunicar y del cómo comunicamos, que es empezar a abrir un público y a empezar a educar un público, que quizás en un trabajo paulatino, que lleve tiempo, que lleve esfuerzo, se genere un mundo
espectadores, consumidores del ámbito científico. Bueno, aparte, si quieren y hablar, saben que... Nori, sí, bueno, referente a lo que estabas diciendo y recordando lo que habíamos conversado, y bueno, es algo recurrente. Lo que pasa es que en ciencia estamos seteados en forma dura, ¿no? Estamos seteados por el método científico, estamos seteados que no, no se puede. Pero bueno, hay que dar pasos como este para descubrir que realmente sí se puede. O sea, tenemos una base con una información riquísima, riquísima para salir a hacerlo. Lo que pasa es que no, no sabemos, ¿no? Entonces, también yo creo en, por eso creo en las asociaciones, en las sociedades, las sumas, la transversalidad para comunicar. Y bueno, está la periodista, está la persona que trabaja en la cámara, está el científico, obviamente. Totalmente. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Me parece, pero también es un poco cambiar la manera en la que uno organiza, piensa, para, podemos armar los guiones, podemos setearnos otra vez y bueno, pensar cómo podemos comunicar, sobre todo valorar lo que tenemos para comunicar y de ahí, bueno, empezar a un poco fraccionar quizá esa información. Totalmente. De hecho, a mí me parece que como una instancia así de previa y de presentación, digamos, de este mundo que quizás algunos ya están como adentro y otros quizás están conociéndolo o interesándose, es empezar a realizar ese ejercicio de ver qué es lo que quiero comunicar. Ver referentes es algo súper importante y empezar a segmentar la información que tienen en este caso, que es infinita, que ahí está el punto este de resumen y de síntesis, en el cual decir, bueno, esto es sumamente importante, sí o sí tiene que estar, y quizás esto... Para un público más cotidiano, para un público general, puede no estar. Es como esa información concreta que se elige contar. Bueno, acá, justo en este gráfico, una lista de lo que justo estaba hablando recién con Nelly, que es primero buscar referentes. Ya sea, no sé, que nos gustan determinada comunicación de alguna página, así sea una página, no sé, de algo, de un contenido completamente distinto al científico, pero si nos interpela, algo está funcionando bien. Entonces está bueno saber agarrar lo bueno de esa comunicación y poder transmitirla. Realizar un listado de acciones, identificar qué es lo esencial y hasta incluso realizar un proceso de entrevistas o de encuestas, por ejemplo, a gente de sus propias familias, a amigos, gente más grande, más joven, que, no sé, escriben un texto y le cuentan ese texto, entienden, no entienden, qué le agregarías, te parece fácil de entender. Entonces ahí también van tanteando el público y acercándose a una opinión como más cercana a la que posiblemente tengan. Me parece que teniendo esa posibilidad uno va ejercitando constantemente. Luego, imaginar, los invito a un proceso creativo absoluto y relacionándolo con las ciencias que tiene un proceso sumamente abstracto, que se convierte en algo después más concreto, duro y tangible. Las ciencias tienen un campo ampliamente abstracto y creativo e imaginativo. Indagar, ya sea en el campo científico, en el campo artístico,
Simplificar es algo súper importante a la hora de comunicar, que es como este mismo proceso de resumen y síntesis. Uno resume la información para poder comunicársela a alguien, si no es eterno y se pierde la atención de la persona, más en estos tiempos. Pensar, reflexionar sobre lo que queremos comunicar. Y listo, es una cuestión de acción y a crear. Tienen una pequeña idea, hago una foto, hago un video y lo guardo, lo publico, elijo qué texto compartir, así sea en una primera instancia de no hacer un montaje lineal, es decir, una sucesión de videos, sino que hice un videito sencillo y lo compartí. Ahí vamos a hablar, de hecho, se los voy a compartir también por PDF para que puedan ver y les voy a subir unos links de lo que es el montaje para que puedan ver un poco cómo realizarlo. Acá, por ejemplo, les traigo son videos bastante aleatorios, pero van a lo que yo les quería compartir sobre TikTok, y el funcionamiento súper rápido de comunicación, y quizás es una toma y está comunicando algo. TikTok lo que tiene es que tiene un modo de edición rapidísima y se generan videos súper lindos que llegan. Por ejemplo, una canción. Y compartieron eso. Y este video tiene 160 mil, casi 170 mil vistas, me gusta, es como un montón. Por ejemplo, esta chica que muestra cómo trabaja, ya apuntando más desde, imagino, del laboratorio, de campo. Bueno, y así una infinidad de videos que podemos tener y que nos muestran algo concreto, sencillo y captó mi atención porque destiné 1 minuto, 15 segundos, 1 hora a ver el contenido que esa persona estaba presentando. Entonces, está bueno también este proceso de ejercitar la síntesis, la creatividad y la reflexión en el momento de comunicar. Quizás hay una parte del proceso de investigación de sus, digamos, de sus propios procesos que son súper atractivos visualmente y ya al compartirlo generan la intriga y empiezan a abrir esa brechita de interés en una persona. Bueno, en cuanto al montaje, ya les quiero dejar bien los links y tutoriales, porque va a estar ligado con la actividad que vamos a presentar para la clase que viene, que obviamente yo voy a estar 100% disponible para ustedes en el caso de ayuda, ejemplos, de hecho, les voy a subir también, les voy a pasar a Nelly para que comparta un pequeño ejemplo de lo que propongo. La historia siempre se reescribe hasta su instancia final, pero la esencia inicial, comunicacional, la motivación, lo que quiere contar, siempre va a perdurar. Eso se pierde, como que hay que repensar qué es lo que estamos o queremos contar concretamente. Agradecimiento a todas las personas que comparten sus saberes de todas las áreas, más desde el ámbito científico. Yo lo valoro muchísimo porque me parece algo sumamente importante compartir el saber e informar y generar una reflexión en la sociedad sobre cómo vivimos.
cómo podemos ser mejores personas en el mismo mundo. Entonces creo que la ciencia es como que nos muestra concretamente cómo hasta incluso nuestras acciones afectan al mundo o cómo debemos cambiar muchas acciones. Entonces eso es como un agradecimiento personal y que estaría buenísimo también que se realice este trabajo de creación y comunicación. Continuidad, diálogo y coherencia. Creo que al comunicar es asumir un compromiso y es una responsabilidad porque como comunicadora o comunicador sabe que muchas personas lo pueden ver. Entonces es una gran responsabilidad el decidir qué vamos a mostrar, cómo y cómo eso va a impactar en las personas. Entonces también invitarlos a pensar desde ese lado del compromiso con su labor como biólogos y biólogas y con lo que comunican. Y por último, les quiero proponer, que ya también se los voy a dejar como todo bien escrito, así lo pueden resolver, es una creación personal, algún pequeño videíto o con fotos para la semana que viene. Es una pequeña presentación de ustedes, así también nos conocemos un poco. En un video quizás juntos, ya con fotos, con video. Contando quiénes son, de dónde son, qué hacen, y hasta incluso si pudieran contar como un poco sobre qué los entusiasma en esta carrera, en esta cátedra, cómo trabajan ustedes, pero súper concreto para que practiquen esa selección de información en 15 segundos. Así que bueno, eso después le voy a pasar bien todo a Nelly, así puede compartírselos. Ahora, Nelly, Ahí voy, ahí voy, ahí listo. estoy. Bueno, sí, toda la tarea, todo el material que se ha compartido ahora, más el video, porque estamos grabando esta clase, va a quedar en Bien. el aula virtual a disposición de los estudiantes. Y vamos a hacer una pestaña, así como hemos creado para María Taboada y el tema de algas. Bueno, también va a estar separado esta parte de comunicación y divulgación de la ciencia en otra pestaña para que ustedes fácilmente puedan ubicar todos los materiales, ¿sí? Ahí más tarde vamos a estar planteando cuál es la tarea, pero bueno, Nora ya se las dijo, ¿no? Es una producción personal y ahí va a estar bien explicado y va a estar todos los medios para que se puedan comunicar con ella. Y esto va a ser presentado hasta el lunes de la noche para que así el martes se pueda ver, se pueda hacer las sugerencias y el próximo miércoles continuamos con la segunda y última parte de esta sesión, digamos. Genial. Espero realmente que eso, que los motive a dar este pasito, a repensar desde otro lado sus procesos de investigación del compromiso que se tiene, la responsabilidad que se tiene a la hora de comunicar, de compartir información tan importante. Eso y la comunicación gráfica, ya es un mundo, la comunicación audiovisual es otro mundo. Entonces, es como que les hice una síntesis de lo más que pude para motivarlos a eso, a contar, a mostrar, a informar y a expresar. Muy linda la presentación, Nora. Bueno, se nota que manejas el tema. Muchas gracias Gracias. por haber compartido. Hoy es el día de tu cumpleaños, así que Es bueno, te el cumple. que lo cumplas muy feliz. Gracias Muchas por estar gracias. aquí con nosotros, por compartir estos saberes. Y bueno, continuamos, ¿no? Continuamos, Totalmente. seguimos en esto, seguimos en los proyectos. Y cualquier consulta que tengan, chicos, ya saben, la pueden hacer. Bueno, ahora si tienen alguna consulta más, y si no por escrito, vamos a tener un foro también
ahí para esta parte, como hemos venido haciendo. Y bueno, te agradecemos esta participación y bueno, esta abrida de ojos, ¿no? Muy Gracias interesante. nuevamente y para lo que necesiten, todas las dudas que tengan, porque también es como quizás empiezan a repensar y a pensar muchísimas cuestiones que antes no o que sí, con más a fondo. Entonces, cualquier duda que tengan, estoy acá para acompañarlos y obviamente con la tarea que va a estar para la semana que viene, que es como un proceso de ejercitación. Y que empecemos a entrar en este mundo de a poco.